Primera. Saludamos a estudiantes del Instituto de Estudios Avanzados de San Juan del Río, Querétaro, invitados a este recinto por el senador Francisco Domínguez. Sean ustedes bienvenidos. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 282 bis 2 de la Ley General de Salud. Gracias, senadora. Compañeras senadoras, compañeros senadores, los seres humanos, como el resto de los seres vivos, requieren de una variada y equilibrada alimentación fundamental para la vida. Su concepto constituye un derecho. El derecho a la alimentación, que es un derecho humano universal que debe permitir que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. Este derecho representa no solo un compromiso moral o una opción, sino que en la mayoría de los países constituye un deber de derechos humanos jurídicamente obligatorio de acuerdo a las normas internacionales. Se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a nivel de vida adecuado, la Iniciativa Latina y Caribe Sin Hambre. En nuestro país, a su vez, el derecho a la alimentación se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, en los artículos cuarto y último párrafo del artículo 27, por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre del 2011, bajo los siguientes textos. Artículo cuarto: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente de calidad, y el Estado lo garantizará. El artículo 27, por su parte, establece en su último párrafo el desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. También, como se lee en el primer precepto transcrito, el derecho a la alimentación contempla, entre otros conceptos, el que sea nutritiva y de calidad, lo que evidentemente lo vincula también con el derecho a la salud. La Ley General de Salud, en su capítulo 12 bis, productos biotecnológicos, de su título 12, reconoce las formas de modificación genética, la técnica tradicional y la ingeniería genética. La ingeniería genética es la conceptualizada como la ciencia que manipula secuencias de ADN que normalmente codifican genes, de forma directa, posibilitando la extracción de un taxón biológico dado, grupo de organismos emparentados, a lo que una clasificación han sido agrupados por similitud o sus rasgos y su inclusión en otro, así como la modificación o eliminación de estos genes, mientras que la técnica tradicional es la utilizada por el cruzamiento selectivo, donde no se utilizan técnicas de manipulación del ADN. En esta diferencia, se puede decir que la modificación genética de los alimentos por el hombre mediante cruzamientos selectivos ocurre desde hace miles de años, y por la ingeniería genética hace más de 2 décadas, siendo esta última la modificación por ingeniería genética lo que ocasiona grandes debates y posiciones encontradas por lo siguiente. Se dice que los cultivos transgénicos son claramente diferentes a los cultivos tradicionales, dado su método de creación. Los primeros son concebidos en su laboratorio, mientras que los segundos son concebidos por la naturaleza. Solo en un laboratorio es posible introducir un gen a un organismo ADN de otro organismo cuando se trata de una especie completamente distinta o incluso un reino diferente. Hay vegetales genéticamente modificados que poseen genes de animales, bacterias, virus, etcétera, para añadirle un rasgo o condición específica nueva. La ingeniería genética
hace posible romper la barrera de las especies completamente diferentes o no emparentadas. Aquí es donde inicia el debate sobre las evidencias claras para afirmar o negar que los alimentos transgénicos son seguros o inocuos para la salud. En su aspecto positivo, entre otras cosas, se asegura que los alimentos transgénicos son una rama emergente de un enfoque que asume que esta es más científica, que representa el progreso y que es la única esperanza para cubrir las necesidades alimentarias del mundo. También que tienen crecimiento y desarrollo acelerado, lo que permite mayor producción y reducción de los costos, además de tener mayor resistencia a los herbicidas, infecciones microbianas y plagas por insectos. Que se pueden lograr alimentos con mayores características nutricionales, las que tienen las especies naturales y que no se han comprobado que produzcan enfermedades. Y además, que atiende a la necesidad de disponer de mayor cantidad de alimentos por el gran aumento de la población mundial y la exigencia de proporcionar la producción de alimentos en países en que las condiciones climatológicas impiden disponer de cultivos durante todo el año. En contraparte, también existen posiciones en las que se dice que esta rama de la biotecnología ha sido desarrollada particularmente para bajar los costos de producción, no para producir alimentos más saludables, que muchos de los genes usados en esta clase de alimentos no habrían integrado jamás la dieta humana si no fuera por la ingeniería genética, por ende, que no es fácil saber cuáles serán los efectos de la ingesta de estos genes sobre la salud humana. Se hacen advertencias sobre alergias, pues se dice que tienen un potencial alergénico incierto e impredecible. Además, resistencia a los antibióticos. Se prevé la posibilidad de que los genes resistentes a los antibióticos presentes en los alimentos genéticamente manipulados emigren a bacterias patógenas que afectan la salud humana y desarrollen su resistencia. Greenpeace asegura que la liberación al medio ambiente de animales o plantas modificados representan riesgos de contaminación genética. Lo cierto es que el consenso científico sobre la conveniencia parece no concretarse, mientras las posiciones encontradas están presentes. Por esa razón, las posiciones y consideraciones contrapuestas que se conocen sobre los alimentos modificados por la ingeniería genética hacen indispensable salvaguardar un derecho de la población, el de la información y elección, partiendo de la idea de que el derecho a la alimentación no debe entenderse como el derecho a ser alimentado, sino como el derecho a poder alimentarse. Pueden inferirse indudablemente que este derecho lleva implícito el de saber lo que se ingiere y en base a ello la elección informada. Así como importante saber la cantidad de grasas, azúcar o sal, el aporte nutricional y el calórico, entre otros, sobre los alimentos que se ingieren. Es importante que la población pueda saber si un alimento contiene ingredientes transgénicos y salvaguardar su derecho, como ya se dijo, a saber y elegir los productos que considere más convenientes. Es legítimo que los consumidores puedan elegir productos, si así lo desean, simplemente hasta por su método de producción. Es la aplicación de los principios de la transparencia del sistema alimentario. En concreto, la propuesta que me permito traer a consideración de esta soberanía consiste en reconocer en el marco legal el derecho de la población a ser informada sobre si un producto contiene o no algún ingrediente modificado genéticamente, principalmente los alimentos. Los beneficios podrían extenderse a otros aspectos, pues por ejemplo, podría seguirse el rastro de productos en el caso de que la salud de las personas o el entorno resultaran de algún modo dañados. Luego, como ya se dijo, la Ley General de Salud contempla un capítulo para los que ha denominado productos biotecnológicos, como aquellos alimentos, ingredientes, aditivos, materias primas, insumos para la salud, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas y sus derechos, cuyo proceso intervengan organismos vivos o parte de ellos modificados por la técnica tradicional o la ingeniería genética, motivo por el cual es que este cuerpo normativo donde se sugiere una adición a su artículo 282 bis. Asimismo, para guardar congruencia con el diseño sistemático de dicha legislación, se sugiere
sea mediante una leyenda informativa o preventiva, como otras contempladas a la misma, tal es el caso de las siguientes. Este producto no es un medicamento. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Finalmente, se sugiere un transitorio que prevé una vigencia a partir de los 180 días de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, con la finalidad de dar oportunidad a hacer las adecuaciones pertinentes a los sujetos de la norma sugerida. Cabe decir que la propuesta contenida en el presente documento no está encaminada a dilucidar la pertenencia o no de los organismos genéticamente modificados, sino establecer el derecho a la población a estar informada sobre lo que se ingiere, como ya se dijo, a efecto de que cada quien pueda elegir de manera informada sobre lo que desea, en este caso, sobre los alimentos. Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía es la contenida en la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un párrafo al artículo 282 bis 2 de la Ley General de Salud. Artículo 1, se adiciona un párrafo al artículo 282 bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 282. Las disposiciones y especificaciones relacionadas con el proceso, características y etiquetas de los productos objeto de este capítulo se establecerán en las normas oficiales mexicanas correspondientes. Las etiquetas de estos productos deberán incluir la leyenda: este producto contiene en su proceso de elaboración organismos modificados genéticamente. Cuando se trate de alimentos, bebidas, materias primas, aditivos o suplementos alimenticios, deberá señalarse además el organismo modificado de que se trate y especificar si lo fue por técnica tradicional o ingeniería genética. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a la publicación. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Jesús Casillas Romero. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.